equipamiento? Estamos en proceso del equipamiento. Se nos llamó la tarde de ayer que hoy a las 12 del día en Casa Guerrero se nos iba a dar la segunda fase del equipamiento para los compañeros de casas de estudiante que no fueron equipadas en la primera fase. ¿Cuántas? Alrededor de 10, 12 casas, de las cuales esas casas que nosotros tenemos, 4 o 6 son de nueva inauguración, que no cuentan con nada. O sea, están nomás los puros compañeros y su ropa y sus maletas que trajeron. Entonces lo que queremos es una pronta resolución a este problema, porque los compañeros ya llevan durmiendo en el suelo muchos días, ¿no? El equipamiento de la primera fase contempla lo que son 12 colchones, un refrigerador, 10 sillas, y ya, nada más. Con dos computadoras nada más.